Bienvenidos. Perdón. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Aidu México, Aidu al aire. Y bueno, otra vez estamos en la sección de Más allá del académico, donde, bueno, como sabemos, el objetivo de esta sección es conocer más sobre la persona de los académicos a partir de sus trayectorias y sus aportes al campo de la docencia universitaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Aurelio Villa, que bueno, una semblanza un poco apresurada de él. Nos dice que bueno, es presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria y catedrático de la Universidad de Deusto, además de vicerrector de Innovación y Calidad de la Universidad de Deusto. Es catedrático además de Métodos de Investigación Educativa. Doctor Villa, ¿cómo se encuentra hoy? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y simplemente aclarar que esos cargos que me has dado son ex vicerrector. En este momento soy profesor emérito de la Universidad de Deusto, pero efectivamente esos cargos los he tenido durante muchos años, pero en este momento no, ¿vale? Ok, perfecto, doctor, muchas Muy bien. gracias. Bueno, si gusta, iniciamos con las preguntas. Muy bien. La primera, creo que es como la pregunta más general, y es, ¿quién es Aurelio Villa? Bueno, es difícil para uno decir quién es, ¿no? Bueno, yo solamente diría que me considero una persona dedicada e interesada por la educación. Eso sería mi primera definición de cómo me siento yo, ¿no? Yo considero que la educación es la profesión más bonita y más generosa a la que una persona puede dedicarse. Desde los maestros que trabajan en la educación infantil hasta los profesores o profesoras que trabajamos en la universidad. Todo ello, pues somos al final profesores o maestros. Personalmente he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en equipo durante más de 40 años en la Universidad de Deusto y poder enseñar e investigar sobre diferentes temas, como vamos a ver. He trabajado con diferentes personas de gran valía que han sido un regalo en mi carrera académica y de las que he aprendido mucho y me han ayudado a mi desarrollo personal y profesional. Esto sería, digamos, como yo me considero como persona profesional, como educador. Perfecto, doctor. Una segunda pregunta es, ¿en qué momento llega justamente este interés por dedicarse justamente a este ámbito de lo educativo? Bueno, yo realicé mis estudios en pedagogía y en psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y nada más terminar la carrera, empecé a trabajar en la Universidad de Deusto, en Bilbao, donde residía. Estuve ejerciendo desde el principio diversos cargos de responsabilidad, siempre ligados en el ámbito educativo. Por ejemplo, en primer lugar, estuve en el Instituto de Ciencias de la Educación durante 25 años. En ese ámbito de formación, primero fue. Tuve el cargo de formación de jefe de formación del profesorado, después posteriormente fui director adjunto del instituto y finalmente fui durante 10 años director del mismo. En ese instituto, pues a la que dediqué, como he dicho, pues muchos años, compartía la docencia con psicología y educación. Simultáneamente también era profesor de la universidad, de la Facultad de Educación y Psicología de la facultad. Posteriormente me nombraron vicerrector de Innovación y Calidad, que fue el primer vicerrectorado en España con ese nombre. No existía en ninguna universidad un vicerrectorado de Innovación y Calidad y ese fue el primero de todos. Eso fue en el año 2000 y estuve 10 años de vicerrector. En este cargo pude crear equipos de trabajo para potenciar la innovación y calidad, primero a Cintra, para nuestra propia universidad, para desarrollar esos aspectos en la universidad, y posteriormente luego tuve la oportunidad de impartir formación por otras universidades en España y Latinoamérica. Bueno, siguiendo como en este mismo sentido, doctor, según su propia trayectoria, ¿cuáles podría considerar usted que han sido los cambios más significativos que ha habido justamente en el ámbito del educativo al pasar de los años?
Bueno, yo creo que la verdad que he tenido la posibilidad de dedicarme a muy diversos temas. Como se puede ver en mi currículum, si entra alguien en internet y pone mi nombre, pues verá que he trabajado muchísimos temas muy diversos, ¿no? En mi etapa de formación dirigida al profesorado del ámbito no universitario, cuando estaba en el Instituto de Ciencias de la Educación, como he dicho antes, trabajamos varios temas, desde la etapa de educación infantil y primaria, donde desarrollamos pues formación para estos profesores, también la creación de instrumentos de medida, como por ejemplo la medida de una medición del autoconcepto infantil, que no había ninguno en España en esos momentos. También trabajamos pues diversos técnicas o mediciones como clima de clase, como la cultura de un centro, o sea, diversos instrumentos. Y luego, desde el punto de vista de formación, pues los cursos fueron dedicados al tema de medición de actitudes y creando equipos de trabajo. Y luego también, pues fundamentalmente, a lo que estaba en aquel momento en boga, que era la enseñanza por objetivos, los métodos de enseñanza y la evaluación. Esto era, digamos, fue un curso que lo desarrollamos por toda España, ¿no? Y un enfoque muy, muy novedoso en la dirección de centros educativos. Estamos hablando del año 75 en adelante, que prácticamente en España no había formación de directivos. O sea que fuimos pioneros juntamente con la Universidad Autónoma de Madrid, que empezamos, la de Santiago, pues que las primeras universidades que empezaron a trabajar la formación de directivos, que ahora todos sabemos y todos coincidimos que es muy importante la formación de directivos, de liderazgo de los directivos, etcétera, ¿no? Y publicamos diversos libros sobre ese tema y además. Ya se hizo conocido un congreso que hacíamos de dirección, que venían muchas personas de, por supuesto, de todas las universidades españolas, pero también de Latinoamérica, ¿no? Y respecto a la universidad, creé el Foro Internacional de Innovación Universitaria, que tú has mencionado antes, Víctor, en mi presentación, que estaba compuesto por diversas universidades españolas y latinoamericanas y que dirigí durante 10 años. Yo llevé a cabo distintos cursos sobre aprendizaje basado en competencias, porque con el libro que hicimos en mi equipo sobre aprendizaje basado en competencias, que se difundió muchísimo, y tuve la oportunidad de desarrollarlo en diferentes países, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, México, Guatemala, entre otros países. Es decir, que me he recorrido Latinoamérica desarrollando cursos de formación, especialmente en el aprendizaje basado en competencias, pero también en otros temas. Eso sería un poco. Ahorita que llego a mencionar la cuestión justamente de los países latinoamericanos donde ha podido participar, quisiera preguntarle cuál es como una diferencia que podría encontrar justamente entre la educación española y justamente o una generalidad de lo que ocurre en Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay países latinoamericanos que han dado menos importancia estoy hablando desde hace muchos años, claro, estamos hablando de una vida de 40 años de docencia. Entonces, quizás al principio la importancia que se daba a la educación en países latinoamericanos, quitando algunos de ellos, como puede ser Argentina, Chile, México, pues el resto, la verdad es que había poca formación del profesorado de manera generalizada, me refiero, ¿no? En esos países y por tanto era más sensible a la necesidad que tenían de buscar, digamos, aquellas universidades o centros que estaban interesados en la formación, pues la necesidad de buscar gente que pudiera formarles en esos aspectos nuevos que estaban leyendo y que estaban un poco alejados todavía de este mundo, ¿no? Todavía hoy en algunos sitios, pues en algunos de los temas, pues todavía siguen siendo pioneros y bueno, pues yo sigo trabajando todavía con ellos en este momento, ¿no? Y la diferencia pues sería en función de eso. Luego, lógicamente, cada país tiene su ley de educación, las normas, las políticas, etcétera, que hace que a veces pues introducir nuevas metodologías, pues si no concuerdan con la política que hace el centro y
son centros públicos, por ejemplo, más difícil ir introduciendo esos temas. Las universidades privadas o públicas, perdón, privadas o centros privados, pues tienen más fácil de poder elegir lo que quieran. Pero bueno, yo creo que se ha ido generalizando de manera extendida las tendencias en educación en todo el mundo y bueno, pues prácticamente todos trabajamos los mismos temas con diferente, a lo mejor, intensidad, pero todos trabajamos los mismos temas. Porque la problemática de educación es la misma aquí que en cualquier país latinoamericano. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que le quisiera formular es, a partir de toda esta trayectoria, ¿cuál ha sido la filosofía que ha seguido usted para su función como docente universitario? Bueno, vamos a ver, yo creo que uno de los aspectos que yo le he dado mucha importancia desde el principio era intentar ser muy respetuoso con cada uno de los estudiantes, porque considero que el éxito de la educación es tratar en la medida de lo posible la individualidad y las necesidades propias y necesidades de cada estudiante. Hay que huir de ver al grupo, que muchas veces pensamos que el grupo son todos iguales y nos dirigimos al grupo como si fuera un alumno. Y yo creo que, o sea, con una formación más estándar, y yo creo que eso es un error. Sé que lo que estoy diciendo es difícil, porque, sobre todo cuando los grupos son grupos numerosos, pero en todo caso yo creo que hay que intentarlo y ponerlo en práctica desde la posibilidad de cada contexto, que siempre existe al menos de algún grado. Yo creo que esa relación y la consideración de cada alumno como alguien, como un ser diferente, único y que tiene sus propias necesidades, es vital para conseguir un buen aprendizaje por parte de los alumnos, ¿no? Y la otra filosofía que cada vez me ratifico más es un aspecto desde mi punto de vista muy importante, que es enseñar colegiadamente. En la medida que intercambiamos experiencias, materiales y puntos de vista, es decir, cuando consideramos a nuestros colegas no como profesores independientes, sino como personas que tenemos un mismo objetivo y formamos un equipo, el cambio que se produce es exponencial y los estudiantes se dan cuenta de inmediato cuando se trabaja de este modo. Por tanto, insisto y pongo el énfasis en intentar, tanto en los centros educativos como en las universidades, que esto es más difícil, trabajar en equipo, juntarnos. Ahora, con el tema de las competencias, ¿cuál es el perfil que queremos de nuestros alumnos? Y a partir de ese perfil, ver cómo podemos trabajarlo cada uno desde su aportación, desde sus materias, etcétera, pero teniendo en cuenta que todos trabajamos hacia la misma meta. Sí, claro. Bueno, quisiera adentrarme un poco como en una cuestión que me surgió justamente apenas de estos días y quizás se sale un poco del tema, si me lo permite. Sí. Justamente apenas estaba leyendo un poema de Walt Whitman y en una parte menciona, parafraseándolo, de que no dejemos de pensar que las palabras y las poesías pueden cambiar el mundo. Quisiera preguntarle en ese sentido, ¿la educación en ese aspecto tiene como esa posibilidad justamente de cambiar el mundo, de transformarlo? Yo creo que sí, yo creo que la educación quizás sea, digamos, el arma, aunque en estos momentos de guerra en Europa no sería la metáfora mejor, pero bueno, el instrumento que permite más el cambio, ¿no? Yo creo que esto, desde el año 1959, cuando se creó los derechos de los niños por la ONU, pues digamos, los países se dieron cuenta, que fueron 78 países los que afirmaron eso, que la educación era la clave del cambio de las personas, de su desarrollo, de los propios países, etc. Entonces, yo creo que la poesía nos permite la reflexión, nos permite ver el mundo con otra imagen, etc. Y yo creo que eso es una buena metáfora para que los profesores también sean capaces de decir, no solo ceñirse al sistema meramente cognitivo, sino que cada día más todo el tema de inteligencia emocional es fundamental. Y por tanto, a permitir que los niños se desarrollen en todas las habilidades que tienen, ¿no?
Es decir, no solamente es el currículum que está determinado, sino que muchos alumnos se desarrollan a través de sus propias destrezas en ámbitos distintos o paralelos, como puede ser, pues no sé, pues el deporte, la música, la escritura, la poesía, etcétera. Y por tanto, tenemos que estar abiertos, digamos, a potenciar esas destrezas que tienen los niños, esas facultades que tienen, esos talentos, y a partir de ellos pueden crecer y desarrollarse como personas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco con esta tónica, le quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que le ha dejado su trayectoria? ¿Cuál es la enseñanza más grande? Bueno, vamos a ver. Yo creo que un cambio importante consistió en la relevancia que fue adquiriendo la educación en las políticas de los países y su mejora. Yo creo que la educación desde hace, bueno, unas décadas se da la importancia y todavía seguimos necesitando una mayor importancia y una mayor dedicación y recursos por parte de los presupuestos de los diferentes estados. Pero bueno, ahí se cambia un poco y a partir de aquí da oportunidad a una cosa esencial, que es la formación de los profesores. Es decir, durante mucho tiempo, incluso en las universidades, como sabes muy bien, pues elegía a un profesor porque era especialista en ingeniería o en derecho o lo que sea, pero no tenía formación pedagógica. Entonces, yo creo que eso es un error muy grave por parte de las universidades que no se dieron cuenta hasta mucho tiempo que un buen profesional, no solo un profesional docente, no es solamente el que tiene conocimiento de una materia, lo puede tener, sino que tiene que dedicar tiempo a aprender a enseñar, porque eso es fundamental. Y toda la formación psicopedagógica que ahora se hace, ahora se está haciendo en las universidades y hay bastante formación, pues durante mucho tiempo casi quedó como una cosa paralela, de libre albedrío, el que quiere lo formaba, pero las universidades no tenían esa, digamos, no lo incluían dentro de su currículum, del perfil docente que querían. Y yo creo que esto es un cambio muy importante. Yo creo que esta necesidad de formación pedagógica de profesores en todos los niveles, y yo considero que un buen docente tiene que ser sensible, poseer inteligencia emocional, conocer distintas metodologías, aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, centrarse en las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, ser una persona resiliente, puesto que va a pasar casi necesariamente por momentos difíciles y en ocasiones desalentadores, y por eso el profesorado, hay mucho profesorado con estrés. Por tanto, también ahora pues hay que incluir el tema de la resiliencia como una competencia necesaria para los profesores, para saber afrontar las situaciones de conflicto que existen, lógicamente, en los centros y que, por tanto, incluirlo dentro de la formación del profesorado, además de la cuestión psicopedagógica. Sí, claro, doctor. Justamente es como un tema muy importante, ¿no? Ya justamente empezar a incluir el tema de lo emocional, ya no para justamente formación de niños, ¿no? Sino justamente sí, ya dentro de la formación docente. Y bueno, siguiendo con esa misma línea, doctor, le quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos más importantes que se vienen dentro de este futuro cercano, justamente en el ámbito de la educación? ¿Cuáles son? Perdón, no lo he entendido. Los retos más importantes con que se va a enfrentar la sociedad y la educación en este futuro cercano. Bueno, yo creo que en este momento el reto más importante es la capacidad que tenemos o que tienen las personas, en este caso que necesitan los profesores, de saber adaptarse a los cambios lo más rápidamente posible y a las transformaciones que nos llegan desde el exterior, porque es impresionante los cambios que se están dando. Basta poner como ejemplo de esto que quiero decir, es lo que ha pasado en la pandemia. En la pandemia, los centros educativos y las universidades se cierran porque no se puede hacer la enseñanza presencial, que era, digamos, en un porcentaje altísimo lo que hacían la mayoría de los centros y la mayoría de las universidades, y entonces, como no hay posibilidad de ese aspecto de enseñanza presencial, tuvieron que ponerse las pilas. Y la verdad es que yo creo que no se hubiera dado nunca un cambio tan rápido
y tan eficaz como se tuvo, como, con esa urgencia que tenían los profesores, y todos nos pusimos las pilas pues, para aprender a utilizar las plataformas, las herramientas, las videoconferencias, la enseñanza online, etcétera. Y yo creo que con todos los inconvenientes que hubo y con todas, bueno, digamos, deficiencias que pueda haber, yo creo que se puede valorar como un proceso muy exitoso, porque la mayoría de los centros fueron capaces a los 15 días o las 3 semanas de estar ya impartiendo clases de esa manera, con lo cual, si se hubiera hecho por orden política, no se hubiera conseguido en tan poco tiempo nunca. Es decir, que fue justamente la urgencia la que los profesores vieron, pues bueno, la necesidad de adaptarse y de transformarse como profesores para poder atender a las necesidades que había en ese momento. Otro aspecto importante para mí es el cambio generacional. Es verdad que, bueno, siempre ha existido cambios y diferencias entre las generaciones, sin duda. Pero, sin embargo, yo creo que hoy los cambios actuales, debido a la influencia de los medios de comunicación, el Internet, los cambios de valores, las costumbres sociales que se están cambiando, la cultura, los diferentes valores sociales que se están desarrollando, etcétera, pues requiere del profesorado pues, un esfuerzo para admitir esos cambios, para tener sus cambios actitudinales ante esas transformaciones, y eso requiere un elemento que es doloroso, que es el desaprendizaje. Para poder aprender cosas nuevas, uno tiene que desaprender cosas que tiene, porque no puedo poner un hábito si ya tengo uno, si no quito ese hábito para poder adquirir otro, tengo que desaprender, y eso siempre, siempre es algo doloroso. Pero yo creo que realmente otro aspecto importante de los profesores es dejar de pensar que todo lo anterior es siempre mejor. Estamos un poco acostumbrados a decir, es que esto se hacía tal. Yo creo que la manera de adaptarse es pensar que estamos en un nuevo contexto y por tanto tenemos que dar respuesta a ese contexto y dejar de pensar que si antes lo hacíamos así, que si ahora antes era mejor. Yo creo que esos son esfuerzos baldíos y que lo importante es, bueno, cómo nos adaptamos y cómo damos respuesta a las necesidades que hoy y en este momento in situ estamos teniendo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, quizás un poco para cerrar ya la parte de la entrevista, quisiera preguntarle si tiene algún mensaje que le podría dar a las próximas generaciones justamente de profesionales de la educación. Bueno, yo creo que es una osadía intentar dar mensajes a gente, pero bueno, a profesores que van a venir o que están empezando, ¿no? Pero bueno, si tengo que decir algo de este tema, yo diría que yo soy optimista porque creo profundamente en la capacidad humana de adaptarse a cualquier cambio del tipo que sea. Cuando uno entra, no sé, pues en una crisis de cualquier tipo, pues parece que el mundo se viene abajo, pero al final la gente se adapta y es capaz de superar traumas, es capaz de superar situaciones dolorosas, etc. Y yo creo que los profesores también van a poder ser capaces de adaptarse a los cambios que están viniendo y cada vez son más rápidos y eso es una cosa que tienen que adaptarse a esta velocidad. Yo creo que el mensaje fundamental sería abrir la mente, hay que estar abierto a las nuevas cosas que van a venir, confiar en las propias posibilidades. Yo creo que es importante que uno tenga autoconfianza y a partir de eso saber que el aprendizaje requiere conocimiento, tiempo y dedicación, que juntamente con la experiencia que uno va adquiriendo es la forma de llegar a ser y sentirse competente. Es decir, la competencia necesita tiempo. Y hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, digamos, conocimiento y luego experimentarlo con esa confianza de que vamos a ser capaces. Por tanto, esta visión positiva es lo que yo les recomendaría. Y claro, un aspecto necesario, que ya lo he dicho antes, pero me gustaría mandarlo también como mensaje, es compartir y poner el énfasis en la enseñanza en el trabajo colegiado, como si fuéramos una orquesta, que tenemos que tocar una sinfonía de forma armoniosa. Si consideramos que los profesores somos parte de una orquesta, no tiene sentido el que uno sea muy bueno tocando el trombón o lo que sea, sino que lo importante es cómo contribuimos a que esa música que tenemos que hacer conjuntamente
esté sea bien armoniosa, y a eso sería el éxito de un centro o de una universidad, cuando consiga que sus profesores se sientan, digamos, parte de un equipo, como una orquesta, en la cual están contribuyendo desde su parte, como un elemento clave para conseguir un éxito que es un éxito de todos, que es un éxito del conjunto de la universidad, del profesor, del departamento o de la facultad. Esto sería el mensaje que yo les mandaría, que tuvieran fe en sí mismos y que trabajaran para ello. Y que lo hicieran de manera colegiada, a poder ser. Perfecto, doctor, le agradezco mucho. Es como una muy interesante analogía el que se pueda ver justamente el trabajo colegiado, justamente como una orquesta, ¿no? Que va a tener como el objetivo de crear algo que tendría que ser bello. Exactamente. Sí, es realmente en el nivel universitario es el más difícil, porque yo creo que los centros de una manera u otra trabajan más en equipo, ¿no? Los profesores desde el inicio de las universidades, de que llevamos más de 800 años, pues siempre ha sido un catedrático el que tiene sus ideas, las expone, sus metodologías, etcétera. Y claro, hoy día se está llegando a una necesidad de compartir, de intercambiar experiencias, de trabajar conjunto, de hacer programas compartidos, etcétera. Y eso, pues, va a ser una cultura que habrá que ir introduciendo poco a poco, pero yo creo que ese sería el éxito del futuro, cuando los profesores realmente se sientan parte y partícipes de un proyecto que va más allá de su propia acción. Perfecto, doctor. Doctor, le agradezco muchísimo el que nos haya podido acompañar hoy y nos regale estas reflexiones. No, yo el que estoy agradecido soy yo por acordaros de mí y por invitarme a poder exponer estas ideas con toda vuestra asociación. Y nada, pues que os deseo todo lo mejor. Y nada, estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Y para mí ha sido un placer esta reunión contigo, Víctor. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Adiós.